La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 12 de julio. La semilla de hoy la podemos leer en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Atrévase con la Biblia. Segunda parte. Mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo, todos los elementos estaban reunidos para comenzar a escribir el que sería el libro mejor vendido en el mundo, es decir, la Biblia. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo llegó a nuestras manos este monumento de la literatura? Cuando tenemos un mensaje importante para transmitir, ¿hay algo más natural que escribirlo empleando todos los medios posibles? Eso fue lo que hicieron los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. La mayoría de ellos, sin conocerse y en diferentes épocas, escribieron textos muy diversos en hebreo, arameo o en griego. Fueron al menos 40 hombres de orígenes, condiciones y épocas muy diferentes: gobernador, Moisés, militar, Josué, juez, Samuel, reyes, David y Salomón, pastor de ovejas, Amós, profetas, Isaías, Jeremías, ministro, Daniel, sacerdote, Ezequiel, copero, Nehemías, capítulo 1, versículo 11, cobrador de impuestos, Mateo, pescadores, Pedro y Juan, médico, Lucas, sin instrucción, Pedro, Juan, erudito, Pablo, prisioneros, Jeremías, Pablo, exiliado, Juan, en Jerusalén, Babilonia, Roma, desde el año 1400 antes de Jesucristo hasta el año 100 de nuestra era. Muchos de estos autores afirman relatar las propias palabras de Dios. Luego, esos textos pasaron por las manos de copistas, historiadores y sabios. Fueron conservados cuidadosamente, prueba del valor que les era reconocido. Por ello fueron guardados cuidadosamente, copiados muchas veces con gran rigor. Así, poco a poco, estos textos adquirieron una autoridad moral que los hizo diferentes a los demás escritos, y luego ser reconocidos como palabra de Dios. Hoy usted también puede comprobar el valor de la Biblia y creerla. Verá lo que sucede. Continuará el próximo lunes. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.